¿Cómo están todos? Hoy les traje la receta del matambre relleno. En nuestra copa vamos a preparar nuestro relleno agregando unos morrones, unos champiñones y una cebolla. Condimentamos ahí mismo, una vez que tenemos eso bien salteado, reservamos y empezamos con nuestro matambre. Vamos a condimentar con sal, pimienta y lo que a ustedes les gusten. Yo le puse una base de queso, provoleta y mozzarella rallado. Pusimos la cebolla bien salteaditas. Con los champiñones, nuestros morroncitos asados por encima. Una vez que lo tenemos todo bien completito, doblamos en forma de libro y le atravesamos unos palillos para cerrar. Llevamos a nuestra parrilla y cocinamos más o menos media hora por cada lado. Una vez que está bien doradito, lo retiramos y lo dejamos descansar 5 o 10 minutitos para que no se caiga todo el queso. Y miren ese corte, la verdad que queda una bomba. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Saludos.